En el Olimpo, las aprendices estudian durante toda su vida para graduarse como musas. Lola empieza hoy su prueba final. Debe viajar a la Tierra a inspirar a un músico. No te preocupes, que yo te voy a ayudar. A la cuenta de tres saltamos, ¿sí? Uno, dos y tres. Se acerca la gran audición. Tiago y su banda sueñan con ganarla. ¿Y? ¿Te gustó? No, Tiago, este no es el hit que me prometiste. Por fin llegamos, Clio. El viaje se hizo eterno. Mira que está, qué loquete que tiene, me muero. Su hermana hará que Lola cumpla el estricto código musal. Ayúdame. ¿Qué? No sé cuál es. Si es uno de estos chicos lindos, estás en problemas. Ay, acordate del código, no nos podemos enamorar de los hombres. ¿Pero quién te crees que sos? ¿En el centro del universo? Pero... ¿cuál es su problema? Pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste? ¿Quién sos? Soy tu musa. Y nadie puede saber quién soy. El padre de Tiago vive para sus hijos. Desde que enviudó, había perdido las esperanzas de encontrar a alguien. ¿Cómo se te escapó? Ella es Olivia, la profe italiano. Vive acá a la vuelta. Va bien, Encantada de conocerlo. Sus hijos no lo saben, pero Santiago está en graves problemas. Cumplís con lo pactado, tus hijos pagan las consecuencias. Con mis hijos no te metas, ¿escuchaste? Son solo unos días hasta que resuelva un problema. Sí, ya sé, papá, pero esta no es mi casa, no se puede. Ni nos vas a sentir. Dale, tío, ¿me ayudas con la campaña de los delfines? Sí, lo del delfín es un poco de tener tiempo. ¿Qué tal? Yo soy Lola. Se presenta con su familia como la nueva asistente de Tiago. Hola, ¿cómo están? Pasen por acá, pónganse cómodos. Sí. Vengan. Quédeme. Tiago no entiende de dónde salió Lola. Descubro en mi interior, sueño, vuelo, como hechizado estoy, pero algo cambió mi vida, ya no soy el mismo, desde que lo sé, es un sentimiento que me invade, que no entiendo, que no deja de crecer. Aunque sabe que pone en riesgo su futuro, Lola no puede resistirse a lo que siente. Si te veo cerca de mi novio una vez más, te destrozo con mis uñas esculpidas. ¿Me escuchaste? Llega el día de la audición. La banda tiene su gran oportunidad. Que haya tanta gente. A ver, los que no son del grupo, ya es hora de que se vayan. Lilo y su amiguita de pelo feo afuera. Yo soy un artista que necesita concentrar. Aunque no contaban con esto. Hey, habla. Habla, Gala, por favor. Tranquilo. Creo que tengo la solución. Tenés que confiar en vos, en tu música. Quiero alcanzar este sueño, vivir un momento eterno. Es esa fuerza.
¿Ustedes creen que Lola termina así su examen de graduación? Se equivocan. Su vida en la Tierra recién empieza. Solo los dioses saben cómo terminará.